Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el gusto, el privilegio, nos sentimos muy honrados con que nos acompañe un distinguido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Pueblita Pelicio. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Por tu invitación, eres muy gentil. Muy honrados. El honrado soy yo, señor. Tanto eh, le decíamos <laughs> al maestro, él es un experto en derecho laboral. Y precisamente yo insistía en la cátedra, él y yo somos compañeros de la Facultad de Derecho, porque esta materia, Derecho Familiar, bueno, ustedes ya quizás hasta se cansen de estar escuchándola. Y luego el sucesorio. Bueno, hemos tenido aquí muy distinguidas personalidades que hablan de estas materias, pero hoy, si usted ya vio el tema en la pantalla, vamos a hablar de la organización familiar, de usted, allá en su familia, con sus trabajadores, qué pasa si se muere el trabajador, qué normas hay que aplicar, las del Código Civil o la Ley Federal del Trabajo. Entonces, una de las razones por las que está aquí nuestro distinguido amigo, Maestro de la Facultad de Derecho eh, Arturo eh, Pueblita es para que nos ponga al día, nos haga un marco de referencia en este caso para que ustedes y yo aprendamos de lo que nos va a enseñar, maestro. Si Muy quieres amable. por favor. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Eh, respecto de la pregunta que me formulas, el derecho sucesorio laboral es distinto al derecho sucesorio del derecho civil, del derecho común. Tenemos un capítulo especial en la ley que no pasa de siete artículos, Ajá. El del 892 al 899, en donde se trata el asunto precisamente de la declaración de beneficiarios, que así es como se llama este, este procedimiento. O sea, perdón, en esos artículos en la ley... Eh, seguramente para beneficiar a los trabajadores, dice, si se muere, haya o no testamento, o lo que sea, esta es la forma como hay que hacerlo, para que sus beneficiarios reciban sus bienes, ¿no? La forma en que hay que hacerlo, parte del 500 al 501, Ajá. 2, 3, hasta el 7. Ajá. Esa es la, la fórmula que se da para que se pueda dar la circunstancia de que los beneficiarios acudan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde estaba trabajando el, el más cercano, donde estaba trabajando el, el de Cuyus, Ajá. el trabajador fallecido. Los posibles beneficiarios acuden a la Junta mediante una solicitud, es una demanda, llega a la Junta, la Junta decide que a través de actuarios o de inspectores de trabajo le comunica al patrón ah, 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 del fallecimiento patrón. y que ya hay un reclamo de sus alcances legales a los que tiene derecho la familia del trabajador, que fueron parte de la herencia, digamos, del pasivo que tiene el patrón de entregarlo a quien le diga la propia junta. O sea, podríamos considerar que el trabajador, al morir, le va a transmitir a su familia eh, lo que estuviera pendiente que le pague el patrón, su antigüedad, si hubiera conflictos en trámite, para que ellos los continúen. Pero esto, la idea es que se convierta en dinero y la familia se beneficie. Correcto, es correcto. ¿Es suficiente que la familia se presente y le digan al patrón, pues yo soy la esposa de este señor y págueme? No es suficiente. ¿Qué hay que hacer? Tiene que pasar por un procedimiento especial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Y se necesita un abogado para eso necesita, o no es necesario? No, un abogado, sí. sí. Puede ser un abogado particular o puede ser un procurador de la defensa del trabajo. Ah, para ayudar al trabajador, para ayudar a la es familia. Un, es un defensor de oficio que es, no, no cobra, Ajá. no hay honorarios de por medio, no es, eh, es gratuito el servicio, es el servicio del Estado para ayudar a los a los trabajadores y para ayudar a los familiares de los trabajadores. Efectivamente, los alcances que pueden ser son prestaciones, aguinaldo, salarios de vengados no cobrados. Eso representa una buena cantidad de dinero, ¿no? Depende de lo que percibía ah, el es. trabajador. Sí, claro. La antigüedad. La antigüedad y, tan, y depende de lo que está pendiente. Ahora, también se puede reclamar las pensiones. Por eso ya se reclama ante el Seguro Social. ¿Y cómo opera el Seguro Social? Mediante la declaración de beneficiarios. Que, perdón, que nosotros, ustedes lo saben, hemos estado eh, reiterando este concepto. Eh, el derecho sucesorio, el derecho familiar, son los herederos, y aquí ustedes los llaman beneficiarios. Correcto. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Ajá. En primer término, la viuda del trabajador fallecido. Puede ser el viudo de si la trabajador. trabajadora fallecida. Pero aquí le pone una condicionante. Tiene que demostrar que dependía económicamente de la trabajadora fallecida. Esto es muy esposa. importante, Arturo. Claro. Te, te voy a decir por qué para ¿Sí? que nos aclares. Sí. Pudiera ser que él tenga una esposa. Y que no sea dependiente económica. Correcto. Y entonces ella, la señora X, tendría derecho a la herencia. Pero hay otra hay otra circunstancia. Dice la ley, tendrá que demostrar que era dependiente económico. Pero además de tener una incapacidad del 50% o más, ella, él. No, ella, no, él. él. A ver, ya me... Ya, era no, todo no, no, antes. es que, perdón, yo... Sí. Por... Este, la incapacidad para que ella reciba eso debe ser de ella porque ella se murió. Sí. En el caso de la viuda, recibe íntegra, si la declara beneficiaria, Ajá. junto con sus hijos, ahorita le entramos a ese tema, sí. le, van, le van a dar íntegro. La limitación que tiene es cuando queda, cuando muere la esposa trabajadora y el marido, el esposo, sí. Es el que va a pretender la, el, que lo declaren beneficiario. Ahí no hay equidad de género. No hay equidad de género. Ay, al pobre, a nosotros nos va mal. Así es. Pero hay un criterio de la Corte en donde precisamente para darle igualdad de género. Equilibra. Equilibra, sí. ¿Y en qué consiste ese criterio? Es precisamente buscar, implorar eh, que se tome en cuenta que debe haber igualdad de género. Porque si no, como tú dices bien, salimos perdiendo. Claro, bueno, realmente bueno. es interesante como ustedes lo ven y como siempre es un coloquio, es una forma muy amigable, muy eh, casi como una clase en la universidad de repetir, de reiterar, porque sabemos que muchas de las gentes que nos ven no poseen la ciencia del derecho. Los abogados, bueno, a los abogados qué les podemos enseñar? Nada. Pero sí podemos eh, comentar algunas cosas para quienes no poseen la ciencia del derecho, que es uno de los objetivos de este programa. Ayuda social, usted sabe que nos puede llamar al teléfono que aparece en la pantalla, 5739-2235, que me pueden escribir al correo electrónico jguitron arroba derecho familiar punto net y con mucho gusto atendemos esas llamadas e incluso por esas peticiones es que hemos eh, tomado la representación de ustedes para que nos acompañe hoy el maestro Arturo Pueblita. Entonces, vamos a retomar esta cuestión, Arturo, porque es muy importante. Una vez que, bueno, ya murió el trabajador y la familia se acerca a la Junta de Conciliación, la Junta le, com le comenta o le notifica al patrón a quién le debe de pagar al margen de que haya cónyuges, concubinos, eh, homosexuales, etcétera, o, o todavía ahí hay diferencias. Bueno, retomamos. Fallece el trabajador. Los que presumen ser beneficiarios promueven con el apoyo de un abogado ante la Junta de Conciliación de Arbitraje, o bien a través del apoyo legal que puede dar y otorgar el sindicato. Ah también. ah, también se Ajá. puede. Entonces, se, se allanan mucho los caminos para que la viuda pueda obtener la declaración de beneficiarios. Y recibir los bienes. Y recibir los bienes. Uh -huh. Pero tomemos en cuenta de que en el caso de un matrimonio que tiene hijos menores de 16 años, la ley también los ampara y le da una parte proporcional a los hijos, a cada uno de los hijos. Ahora bien, si es un hijo que sea mayor de edad pero que tenga una incapacidad superior al 50%, también le toca el beneficio de que le entreguen esos... Por su discapacidad. Exactamente. Ahora bien, en el caso de los jóvenes que están estudiando, también salen beneficiados hasta la edad de 25 años. Entonces, todos pueden ser beneficiados con esta, con esta aplicación de la ley. Es bondadosa sí, para sí. que puedan, para que puedan tener recursos cuando muere el titular de la casa, el jefe de la casa. Bueno, Ahora yo, bien, sí, sí, continúa Mira, en el caso de que se presente ya la, la, la demanda para la declaración de, de beneficiarios, el ya una vez integrado lo más pronto posible, la ley habla de tener alrededor de cinco días para que pueda integrarse contra sea, el trámite, es rápido. Es rápido, sí. Esa es otra ventaja. O sea, una gran, perdón que te interrumpo una gran ventaja porque en el derecho familiar, el derecho familiar, patrimonial y no, pues es una eternidad. Cinco días para integrarlo. Uh -huh. Después de eso, se dará aviso a través de la colocación de convocatorias en el centro de trabajo donde trabajó, donde elaboró uh -huh. el, el trabajador que falleció. Eso será por 30 días. ¿Con qué propósito hacen eso? El propósito es, por pues, si alguien tiene un mejor derecho. Si, si, la, si, el, si el trabajador fallecido tiene dos familias, van a aparecer otros derechos que tienen que ser atendidos por la Junta. No en el caso de la mujer, pero sí en el caso de los hijos. Entonces tendremos que tomar en cuenta... La declaración de derecho de los menores hijos de otra, de otra familia. Y transcurridos esos 30 días, si ya nadie más eh, aparece, ¿qué ocurre? Entonces, ya resuelve la, la Junta de Conciliación y sí. Arbitraje y le da la declaración de beneficiarios. Los designa beneficiarios. ¿Y en cuánto tiempo les pagan, por ejemplo? Tiene que ser un trámite rápido. Una vez que se obtenga este procedimiento, el procedimiento especial, sucesorio, laboral, se acude con el patrón y el patrón tiene que entregar todas las prestaciones, los salarios, los, todo lo que le corresponde al trabajador. Bueno, eso es muy importante porque el maestro, eh, bueno, ustedes lo escuchan. ...con una gran claridad... ...cómo nos va transmitiendo esto... ...que de alguna manera en la ley es complejo... ...entonces voy a ir un pequeño corte... ...regresamos con el maestro... ...para que con más amplitud él nos diga... ...y usted tome nota en su hogar... ...que esto es muy importante... ...para que en un momento dado... ...bueno, consultar a un abogado... ...pero usted puede saber... ...que puede ser beneficiaria... ...y no solamente porque finalmente hablamos... ...de un patrimonio del trabajador... ...que va a ser al margen de los bienes... ...que él pueda tener... Esto a lo que tiene derecho de su centro de trabajo, de su patrón y sus relaciones, etcétera. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por venir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, eh, estamos hablando del derecho familiar sucesorio laboral. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el maestro Arturo Pueblita Pelicio, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Él es eh, profesor de esta materia y hemos tomado esta gran ventaja para que nos ilustre, nos transmita los conocimientos que son, usted ya lo está notando, eh, semejantes, tienen similitudes, por ejemplo, que son normas de orden público e interés social, tanto las del derecho laboral cuanto las del derecho familiar sucesorio, donde la autonomía de la voluntad no tiene precisamente un eh, significado, sino lo que la ley ordena. Claro, si eh, fuera el caso, y ahora vamos a rezar la palabra con el maestro Pueblita, eh, que el eh, trabajador hubiera hecho un testamento, seguramente que. Estaremos hablando de otra hipótesis. Correcto. ¿Qué pasaría? Sería otra hipótesis. ¿Qué pasaría si él hubiera hecho un testamento a tenerse a esa voluntad, no? ¿Y si la se junta? presenta, si se presenta en la Junta una reclamación en la Junta para que declare beneficiarios, Ajá. Tiene, tiene prevalencia esto, por los salarios que tiene pendientes de entregar el patrón. Ajá. Y tiene pendientes también de entregar la parte correspondiente Ajá. de las pensiones que reclama ante el seguro social. Y este es un nuevo trámite que tiene que hacer ante el seguro social, amparado en la resolución de la Junta, de la declaración, de la designación de beneficiarios. Ahora, como estamos hablando de dinero y sí. qué mejor que aprovechar tu conocimiento y tu experiencia, sí. si a esto agregáramos que murió en un accidente el trabajador, eso es otra parte, la herencia, ¿no? Es otra Digo, parte. se oye muy feo. Es otra parte. Pero también tiene derecho, es decir, el patrón va a tener que pagar. Si murió en un accidente, que no haya negligencia inexcusable de él, sino que tomó todas las medidas y bueno, se murió, también es parte de la herencia. Sí, partamos de una cosa. Si el accidente ocurre como riesgo de trabajo en la fuente del empleo, entonces sí se considera riesgo de trabajo. Ajá. ¿sí? Y entonces tendrá que entrar por un carril donde se tenga que cubrir lo correspondiente pasará a la, a la pensión de manera directa la circunstancia por la que está viviendo la familia entonces tendremos que resolver el asunto por esa vía sí yo creo que esto es muy importante arturo porque eh, definitivamente es una materia eh, que no es del dominio público no muchos abogados, creo, eh, la conocen, eh, y solo ustedes, expertos en derecho laboral y que además saben familiar y civil, pues pueden dar una orientación de esa magnitud. Pero ah, cuando nos fuimos al corte, que dejamos algo pendiente que es muy importante, en relación a todo este reparto, todo esto de los beneficiarios, etcétera, y hablábamos de los niños y de los jóvenes de los 16 con una incapacidad más del 50% si tienen más de 16 años para que puedan también ser beneficiarios eh, ¿qué otras hipótesis podríamos agregar ahí? El hipótesis de la hipótesis de la que no, no hay equidad de género respecto del viudo ah, okay. pero eso ya está resuelto sí. con criterios Ajá. de la corte bien por otro lado Estamos hablando del núcleo familiar, uh -huh. del matrimonio donde fallece el titular, el jefe de la familia o la jefa de la familia. Pero puede haber que sea un trabajador que sea soltero, que tenga. que haya puesto como beneficiarios en su solicitud de ingreso, nunca se casó, no tuvo concubina. Entonces pasan directamente con los ascendientes, los padres, el padre y la madre del trabajador a reclamar que se le declare beneficiario que se les designe beneficiarios de esos alcances laborales del trabajador en caso de fallecer Sí, muy ah, interesante. Sí. Ahora también hay otra. Hablamos entonces del núcleo familiar: la esposa viuda, los hijos, los padres. Cuando no hay matrimonio, o bien no hay hijos. Los hijos tienen prevalencia. Los menores siempre tendrán un, una, una cabida en, en la resolución de las juntas de conciliación y arbitraje al designar beneficiarios. Bien. Otra, si se trata de una concubina, aquí nos acogemos mucho al derecho civil. Tiene que haber cinco años de una relación formal donde haya hijos donde se constituya Ajá. un matrimonio sin haber sin haber solemnidad solemnidad sin esa haber legalizado ese... esa unión entonces la concubina Ahora, también me tiene... llama la atención de lo sí. que acabas de decir y eso es muy importante aclararlo porque la ley federal del trabajo eh, considera el concubinato de cinco años. Sí. Porque esta es una reforma muy importante que se ha dado hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México toma en cuenta dos años. Entonces, frente a esas declaraciones, ¿va a depender de dónde muera o dónde sea la circunstancia? ¿O este es un criterio de la Corte que deben ser cinco años? No, eso está establecido en la ley. Ah, en la ley. En la ley pero digamos que habría un conflicto porque si en este caso el concubinato fue de dos años o dice la ley hayan tenido un hijo en común en ese lapso no hay que esperar ni los dos años muere el trabajador no, claro, claro. se le daría a él claro, a ella claro o a por ella? supuesto okay. si hay un si hay menores nacidos de esa relación Ajá. formal ¿Sí? reconocida como es el concubinato tiene derecho la, tanto la concubina como el hijo, aún no, no, no transcurriendo los cinco años. ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿ustedes en la ley laboral están tan avanzados o están atrasados como para aceptar eh, el matrimonio de personas del mismo sexo y concubinato del mismo sexo? ¿O tiene que ser el heterosexual? La ley establece la equidad de género. La ley establece sin importar sexo o preferencias sexuales. De acuerdo al primero constitucional el derecho es, humano. Así es. Fundamental y entonces. Es. Eso es muy importante. Hay una concordancia. Eso es muy importante. En porque, ese derecho fundamental que es el de los derechos ahora humanos. Ahora aquí te llevaré yo a otra parte también trascendente para la distinguida teleaudiencia seguramente. Eh, en esas circunstancias las prestaciones sociales de las que ahora quisiera que nos hablaras del seguro social o del ISTE, va a variar. ¿Esas prestaciones sociales eh, no van a tener distinciones eh, si se trata de personas del mismo sexo? No a tiene. nivel federal, o sea, el seguro social y el ISTE se las dan? Mira, la ley ¿Sí del seguro explico? social. Sí, cómo no, perfectamente. La ley del seguro social, yo, yo pienso, no soy un experto, no me ha asomado realmente a conocer la ley del seguro social. Yo me baso solamente en el artículo 123 constitucional. Claro. Y la ley, no, pues ley parlamentaria. Bien. Yo, yo supongo que sí. Ajá. Yo supongo que para estar en concordancia con el artículo primero constitucional que tú invocas no, en y, este momento. No, y lo de la Corte, ¿no? Las y también, jurisprudencias permanentemente. Correcto. Por ejemplo, es un caso muy interesante, yo lo he reiterado constantemente aquí que el matrimonio de personas del mismo sexo está permitido en todo el país, que las leyes locales no lo hayan legislado, no significa que si una pareja se quiere casar en Puebla y son mujeres, con un amparo, porque se les viola por discriminación del artículo primero, el juez federal va a ordenar que esa pareja la casen. Eso ha sucedido, claro. Eso es muy importante, porque además aquí ha habido un poco... Eh, un poco de ignorancia, porque algunas personas, inclusive abogados, piensan, y hay que aclararlo, que estas eh, resoluciones de la Corte, eh, jurisprudencia por contradicción, por reiteración, etcétera, eh, bueno, ahí están. Pero esto no significa que automáticamente cambien las leyes, porque tendrían, con base en eso, como lo hizo el presidente de la República cuando lanzó esa iniciativa y que no prosperó, pero en la corte, es decir, el fundamento en la corte fue muy importante. Por supuesto. Y ahora, bueno, regresemos, creo que es muy importante seguir con la cuestión eh, laboral y sucesoria, porque... ¿Podemos te... seguir hablando respecto de quienes tienen ese derecho a ser beneficiarios? Por ejemplo, mira, en el caso de que un trabajador fallecido no tenga... Matrimonio constituido, no tenga concubinato, no tenga menores, hijos menores. A nadie. Entonces lo puede dejar a, un, a una persona que demuestre la dependencia económica de la, del trabajador que ha, que ha muerto. Aunque no sea su pariente. Aunque no sea su pariente. ¿Y cómo se demuestra esa dependencia? ¿Qué admite la ley? ¿Cualquier medio de prueba? Tiene que dar, sí. Cualquier medio de prueba siempre y cuando sea de total y absoluta convicción. Que no sea contrario a la moral o al derecho, pues dice sí. el principio jurídico. Correcto. Pero, yendo más allá, ese trabajador muere y no tiene a nadie. ¿Qué pasa con su destino, no tiene pensión o lo esto? ¿Qué, ¿qué hacen ley, con eso? La ley establece que en caso de tener una ausencia de beneficiarios, entonces se entreguen esos alcances al seguro social. Y ahí termina y concluye la formalidad de todo el procedimiento. Bueno, es importante eh, esto reiterárselo a la disignidad en la audiencia porque pues, si usted toma providencias en su centro de trabajo, si designa beneficiarios, porque en caso de que no, se pensaría, el, el patrón se puede quedar con esta pensión, pero ya lo aclara el maestro, dice no, porque esto tendría que ir al fondo para beneficiar al Seguro Social. ¿no? Correcto. Eh, eh, Arturo, hay una hipótesis que creo que es muy importante en relación a la sucesión eh, de lo que estamos hablando del trabajador. Cuando ese trabajador tenía varios, no vamos a hablar de cónyuges ni de concubinatos, pero varios dependientes económicos, ¿hay alguna este, reparto salomónico? ¿O, o los.? ¿O cómo, 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 cómo lo resuelve la ley? Primero son los menores si hay hijos Ajá. nacidos en el matrimonio y fuera del matrimonio. Todos los menores sí tendrán. Menores de 16. Menores de 16 años. ¿Por qué esa edad, eh? Mira. Me llama la atención. Bueno, nos remontamos. Para poder entrar a trabajar, uh -huh. un, un trabajador tiene que tener cuando menos 15 años. Con la, reforma. Reforma, con la nueva reforma sí, sí. con esta reforma uh -huh. bueno fue la reforma del 2012 uh -huh. antes eran 14 años sí señor y se cambia a 15 años porque no les daba la posibilidad de concluir la secundaria ah, como enseñanza básica esa fue la ratio juris esa, digamos exactamente, exactamente. Ah. de ahí que se vaya de 15 años en adelante ya puede trabajar y trabaja de 15 a 16 perdón, de 15 a 16 años se consideran menores trabajadores. Ese es el límite. Ya a partir de los 16 a los 18 ya tiene otra connotación, otro tipo de tutela legal que da la Ley Federal del Trabajo. Y de los 18 en adelante ya es sí. como cualquiera. Así es. Okay. Ahora, un joven, un menor de 16 años está en pleno crecimiento tiene que tener una serie de prerrogativas. Sí, sí. Tiene no, que tener una serie su de. Su desarrollo, ¿no? Su desarrollo íntegro. sí, sí. Físico y además mental. Y darle oportunidad a que se vaya preparando en la vida. Uh -huh. Por eso son por eso son los, los eh, las edades, pues. Bueno, es muy importante este, este tema de la edad, porque en México, como tú bien lo sabes, y la distinguida teleaudiencia. Hay muchos eh, parámetros en las edades. Por ejemplo, te, seguro lo sabes y a la gente le sorprenderá que el Código Civil de la Ciudad de México permite que un eh, joven que llega a los 16 años, aun cuando de acuerdo al 450 del Código Civil tiene incapacidad natural y legal, a pesar de eso, cuando llega a los 16 años dice la ley que puede otorgar un testamento público abierto. Cuando ese testamento estaría definitivamente afectado en nulidad, en una nulidad absoluta, porque él tiene una incapacidad total. Pero la ley así lo dice. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho laboral tiene un tratamiento. Eh, estamos escuchando diferente. Eh, aquí hay una curiosidad que creo que es interesante que nos haga su favor de aclararla. Eh, es el mismo tratamiento. Si son mujeres, el mismo tratamiento si son mujeres. Que a los dieciséis no, equidad de género, sí, ah, okay. exactamente lo mismo. Bueno, es importantísimo porque en un momento dado eh, creo, y si no tú nos aclararás, creo que todavía hay discriminaciones en relación a los salarios de que no ha llegado la equidad de género a los mismos salarios para las mujeres. Sí, es una es una circunstancia que se da en la vida, que se da en las empresas, que se da en los centros de trabajo, que se da en las fábricas. Todavía existe este, este atavismo donde se está... Eso es. afectando. Ya, ya lo contestaste, Entonces, sí. ¿y por qué? Bueno, es parte de esta cultura, de esta idiosincrasia sí. nuestra, ¿no? Es una herencia que no hemos podido rebasar. Pero claro, hay... Muchos procedimientos, muchas circunstancias que han modificado las leyes uh -huh. y las mujeres se han ganado su propio espacio. ¿Por qué? Porque finalmente tienen la misma inteligencia que los hombres. En eso hay una total y absoluta equidad. Yo creo que a veces hasta más que... Ah, no, claro, puede ser, <laughs> por supuesto. ¿Sí? La sí. única diferencia es en cuanto a, a circunstancias de físicas. Sí, sí. La maternidad, por ejemplo que es un tema muy importante porque si bien no es el, el propósito de nuestro programa, porque hablamos de sucesorio, ¿Valdría la pena eh, que un poco ilustraras a la distinguida teleaudiencia sobre esta cuestión? Eh, ¿Tiene la mujer, en el caso concreto, eh, trabajadora una protección especial este, si resulta embarazada? Sí, por supuesto. ¿Y ¿En qué consiste esa protección? Bueno, primero, al anuncio de estar en, en estado de gravidez, embarazada, una trabajadora, pues ya empieza a tener los primeros cuidados. Seguirá trabajando... De parte de la ley. Sí, de parte de la ley. Y de parte del patrón que tiene que cumplir con la ley. Uh -huh. Tiene que tener una licencia 60 días antes del parto y 60 días después del parto. Y después tiene otras... otras eh, Prerrogativas, otros derechos adicionales, darle de comer en un lugar higiénico al bebé, Ajá. al niño, que está en plena edad de la lactancia. Dos espacios de media hora cada uno durante la jornada de trabajo. No, pues muy buena protección. ¿Y el esposo? El esposo ya con la modificación. ¿Ya le toca también? Ya le toca, en el caso de, de que vaya a ser padre. También se le dan cinco días antes del parto y cinco días después no del parto querer, para estar presente. No voy a querer lo mismo que la señora. No, no, no. Porque no tiene el mismo sufrimiento. Cinco días. Cinco días, sí. Antes y después. Esto, esto se hace con el propósito, pues, de, el que la acompañe. de que esté en esa compañía que es necesaria para pues la mujer. Yo creo que ustedes en la relación. Es muy importante, nos has hecho ilustraciones trascendentes cómo esta norma del derecho laboral, del derecho del trabajo, eh, efectivamente protege al trabajador y a su familia, y creo que en algunas cuestiones más que la norma de derecho familiar o de derecho sucesorio, pero eh, antes de ir a un corte, yo te quisiera formular esta pregunta y después este, ya vendremos con las respuestas. Eh, en el caso específico del de desarrollo que hemos tenido en la historia de México de los eh, derechos laborales, las garantías, etcétera, eh, ¿tu opinión en este momento es que hemos logrado ya una, un equilibrio, algo trascendente de protección al trabajador con el salario que tenemos, la familia eh, está protegida realmente por la ley federal laboral? Sí, te contesto. Desde luego, en 1917, donde se promulga la Constitución, se habla ya de los derechos sociales, se habla ya del derecho a la vivienda, se habla del derecho a la seguridad médica. Y años después, estas normas revolucionarias, que así se conocen, con un contenido social profundo, en 1943, del 17 al 43, es cuando se funda el Instituto Mexicano de Seguro Social. En 1972, el primero de mayo de 1972, se crea el Infonavit, el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Pasaron bastantes años. Uh -huh. Pero sí ha habido avances desde esa fecha, por poner así de manera. No, no, pero es, importante, es, es importante los avances. Sí. Han habido también otro tipo de instituciones, por ejemplo, el Infonacot, que esto ayuda a que el salario sea protegido y hay normas protectoras del salario. Por ejemplo, el Infonacot permite financiar a los trabajadores para adquirir bienes de consumo duradero, los muebles de la casa. El refrigerador, el televisor, etcétera. Lo que vaya necesitando para tener dignidad el trabajador, que finalmente es una aspiración claro. por parte del legislador y el, también el trabajador, pues quiere tener una vida, una vida con dignidad. Digna, claro. Yo creo que es tan importante lo que está señalando, que este, vamos a dedicar la parte que sigue, una pequeña pausa vamos a hacer a todo esto y sobre todo para que le digas a la distinguida de la audiencia eh, las formas, las mejores eh, sugestiones, etcétera, para que vivan con más dignidad y sobre todo pues que hagan uso de todas estas cuestiones de la ley. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Eh, es la última parte en este programa. Eh, les dije antes, está con nosotros el maestro Arturo Pueblita Pelicio, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Estamos hablando de este tema tan importante del derecho familiar eh, sucesorio laboral y todas las implicaciones que esto tiene. Y yo quisiera aprovechar la presencia del distinguido maestro. Pueblita, para que igual nos eh, dijera algo, un tema que nunca se ha tocado en este programa y que es, está muy vinculado con los trabajadores, eh, aparte el del salario, bueno, ese es un tema muy reiterado, pero creo que valdría la pena que nos ilustrara sobre el, el, los criterios de los repartos de utilidades, hasta dónde llegan y en un momento dado si eso también se vincula a una cuestión sucesoria. Sí, por supuesto. Eh, puedo arrancar un poco... En lo que tú quieras. si el siglo Ese es tu programa, es tu tiempo, es lo que tú Gracias. quieras. Gracias. Qué gentil. Ignacio Ramírez, el nigromante, en el Constituyente del 57, planteó la necesidad de que los trabajadores que contribuyen a, a, a formar, a crear riqueza, también participen en las utilidades de los trabajadores. Y lo vieron como una cosa totalmente demencial. Y entonces inmediatamente hubieron voces que dijeron no podemos tocar ese tema porque no tenemos todavía una industria sólida. Desde apenas se está creando. ¿Para qué vamos a, a meter ahorita a los trabajadores en, el, en las utilidades de las empresas si no tenemos conformado un, un, una sólida industria? Una sólida industria? Un sólido comercio, una actividad. O sea, el empresario no quería dar. Más bien fueron el ala, el ala conservadora de los constituyentes. Y ahí se apagó ah, el asunto. Pero no se olvida a quienes estudiamos el derecho, el derecho social, el derecho del trabajo. Uh -huh. Bien, la Constitución habla de la, de la, de la, del reparto de utilidades para los trabajadores. Y hasta 1962, con el entonces presidente Adolfo López Mateos, ya se establece como una institución jurídica en favor de los trabajadores en la constitución. En la constitución el reparto de utilidades. Entonces ¿Y de ahí. ¿en ¿Qué consiste? ¿Qué es exactamente eso? Reparto de utilidades, porque es decir, se oye, se dice, pero así se si nos precisas lo podemos aprender. El reparto de utilidades. Entremos un poco al, a, la, a la parte numérica. Técnica, sí. A la parte técnica. El, si se trata de un sindicato, si se trata de trabajadores, van a tener acceso a una copia de la declaración de impuestos sobre la renta que el patrón presenta ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT, que es ahora la, la institución uh -huh. recaudadora. Bien. Con eso se dará cuenta que, habrá, que había habido utilidades. Si no hay utilidades, pues no hay reparto. Pero con la declaración Pero oficial... Pero con la declaración oficial hay, un, hay una cantidad. De esa cantidad el 5% ah. le corresponde a los trabajadores. El 5%. ¿Y, ¿Y es, se hace, es efectivo eso? Es efectivo, claro. claro. ¿Qué pasa los, si no? Los sindicatos se dan cuenta... Si, si está omitiendo el patrón utilidades, porque así conviene para pagar menos impuestos, pueden presentar una denuncia ante la Secretaría de Hacienda o ante el SAT para que se haga una revisión respecto a una auditoría respecto de la solidez numérica de la y, soporta, y que soporta la operación de un año. Uh -huh. Si encuentran que efectivamente hubieron más utilidades, esa parte de la se agrega, se agrega también y se sancionan, y se y sancionan patrón. al patrón por supuesto, pero eso ya es por la vía por la vía fiscal. ¿Estas utilidades coincidiendo con las hipótesis de muerte, etcétera, también formarían parte de la sucesión. Sí, por supuesto. Finalmente, el reparto de utilidades sí. se entrega cinco meses después de haber iniciado el año donde presenta la declaración. El año fiscal, digamos. El año fiscal. Ajá. 1977, perdón, en el año 2017, tiene tres meses el patrón para entregar su declaración, dos meses para entregar reparto de utilidad. Si en ese transcurso fallece el trabajador, hay una cantidad disponible que se le entrega a los beneficiarios, que haya sido así designados por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Qué interesante. Eh, recuerden ustedes, estamos hablando precisamente del derecho familiar, eh, su usuario laboral, y hablábamos de este conjunto de indemnizaciones, etcétera, y ahora como lo señala el maestro Pueblita, esta parte... Que se tiene que dar tres meses después de haberse hecho, de que se cerró el año fiscal y que ya está claro que es el 5%, ese es más un porcentaje interesante porque eso se eh, repartirá entre los trabajadores o cada trabajador tiene derecho a eh, la parte proporcional del 5%. No, se hace un reparto, de, 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 pa, depende del salario. El 50% de ese 5, la mitad de ese 5% se reparte entre todos. Y la otra mitad en función de las percepciones de los trabajadores, de las percepciones de los El del nivel salario, que tenga cada uno. El nivel que tenga. Sí. O sea, habrá unos que reciban sí. más que otros. Sí. Bueno, ven ustedes qué importante, como antes se lo había señalado, hablar de estas normas de derecho familiar, sucesorio, laboral, porque les recuerdo. Eh, nosotros estamos siempre en la mejor disposición de servirles. Ustedes me pueden escribir al correo electrónico derecho familiar punto net hablarme lunes y martes, eh, jueves y viernes de las diez a las catorce horas en el cincuenta y seis treinta para eh, preguntarnos, para decirnos a quién quiere ver, qué temas quiere que tratemos y le recuerdo además que este programa pasa los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, el jueves de 4 a 5 de la mañana y el viernes de 11 a 12 del día, en el nuevo sistema de televisión de paga Easy, sí, también pasa por Sky 639, Dish 731 y las repetidoras locales de televisión en el interior de la República también repiten estos programas y Usted puede gratuitamente, eso es una prestación que le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a todos los mexicanos, meterse a YouTube, poner mi nombre, Julián Huitrón Fuentevilla guión derecho familiar, y automáticamente usted puede bajar en su casa los aproximadamente 300 programas que hemos hecho ya eh, de esta materia. Estamos en la novena. Temporada del noveno año, eh, estamos concluyendo en él. Y le recuerdo, eh, antes se los he reiterado, que el, a través de YouTube llegamos ya en la actualidad a 95 países. Que en los últimos 15 meses estos programas han sido vistos dos millones y medio de horas por distinguidas eh, personas que les interesa en países como en Francia, en Italia, en Europa, en Asia, en China, en muchas partes porque precisamente el derecho familiar eh, tiene una aceptación importante, aun cuando hay similitudes, hay semejanzas, hay diferencias, y seguramente quienes están escuchando en este caso eh, las cuestiones del derecho laboral sucesorio, eh, que prácticamente, y tenemos que decirlo tal cual, son originales de México, porque nosotros hemos hecho esta eh, separación jurídica, científica, eh, legislativa, inclusive jurisdiccional, del derecho familiar en cuanto al derecho civil. Y con esto, como ustedes están escuchando al maestro Arturo eh, Pueblita, estamos aprendiendo que está muy vinculada la norma del derecho laboral con el derecho sucesorio. Eh, antes de irnos, yo le pediría al maestro eh, Pueblita que nos dijera, que nos ilustre. Una serie de sugerencias a la distinguida teleaudiencia. Eh, ¿Qué les parece que eh, les puedes decir? ¿Qué sugerencias, por ejemplo, a los trabajadores? Eh, porque a veces un poco están en la, digamos, apatía, pero que consideren que pueden morir en un accidente, eh, que prevean esto para su familia. Eh, ¿Qué les sugerirías que hagan? Sí. Eh, Sí me gustaría regresar un poco al reparto de utilidades sí, sí. para precisar ah, okay. sí, no. la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades Ajá. es un organismo tripartita que es el que conoce de los asuntos, precisamente, de los impuestos que recauda a través de la de la carátula uh -huh. de la declaración de impuestos, que conoce de los reclamos que hacen los trabajadores, sea en lo individual. O sea, de manera colectiva a través de uh -huh. sindicatos. La comisión, como todos los órganos tripartitas hasta la fecha, están representados por gobierno, por trabajadores y por patrones. Ahora bien, esto ya va a cambiar. Ya la nueva reforma de la, del artículo 123, reforma nuestra carta fundamental, pues ya cambiará las cosas y se crearán unos nuevos órganos jurisdiccionales en donde sí deben, van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, donde también, y habrá que decirlo con toda seriedad, ya se acaba el tripartismo. Uh -huh. Así está previsto en, en, el, en el texto de la reforma constitucional, que, de la cual están ya trabajando, tenemos noticias, en la... Formulación, en la elaboración de la ley secundaria, de la ley reglamentaria, de la próxima ley federal del trabajo, del Código Nacional del Trabajo, en fin. Como le llamen, como le llamen. Bueno, yo creo que sí es importante saber eso. Y además, nos acaba de dar un dato trascendente el maestro Pueblita, porque efectivamente se ha hablado de esta reforma, pero eh, ya está, tiene la vacación legis que él señalaba. Y eh, quizás para el año 2018 esto sea una realidad, ¿no? Así se tiene previsto. Otra, otra circunstancia que no me gustaría omitir, va, se va a crear un nuevo órgano que no va a ser jurisdiccional, sino administrativo, que se va a llamar Centro de Conciliación, se va a llamar que vayan a llevar a todo lo que es la conciliación, primero privilegiar la conciliación para que las partes se pongan de acuerdo frente a un conflicto que puede ser muy largo y que de una vez pudiera concluirse a través de mediadores de conciliadores. Uh -huh. Este mismo órgano, organismo que se vaya a crear, va a tener la facultad de registro de sindicatos. Y va a llevar a cabo también el registro de las huelgas. Así está previsto en la reforma constitucional que tienes, como tú bien dices, está en el proceso, en, esta, en abacacio legis, y que está en proceso de que aparezca los primeros meses del próximo año. Bueno, como eh, ahora cuando tuve el privilegio de invitarte y te lo señalaba, eh, yo te preguntaría, porque creo que tenemos todavía muchas cosas que tratar, eh, cuestiones, materias fundamentales para la gente, si nos honrarías haciendo un segundo programa de esta materia, de otras cuestiones que no hemos tratado, eh, sobre todo para mucho, ratificar, mucho. para este, seguir disfrutando de esta... Eh, Sabiduría, estarla escuchando, tan fácil de aprenderla, pero que seguramente a la diseñadora de la audiencia le resultará, igual que a mí, eh, muy interesante aprenderlo. Señor, con mucho gusto estoy aquí. Muchas gracias. Entonces, sí, aquí nos yo veremos por, te, eh, te agradezco mucho tu presencia. Gracias, señor. Eh, a ustedes les recuerdo: este programa es una realidad porque nos dejan llegar a su casa, porque nos ven. Porque nos escriben, porque yo agradezco estos correos que ustedes nos envían, y siempre eh, tratando de traer los temas de vanguardia, los temas más importantes, como ha sido este de hablar del derecho familiar, sucesorio laboral. Y yo los invitaría a que nos vean en el canal judicial el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ustedes pueden ver al Maestro Pueblita que vamos a hablar de estas materias y otras y en. La semana próxima haremos la segunda parte de este programa que es tan importante sobre el derecho laboral. Por hoy, muchas gracias, maestro. ¿Quieres despedirte de la distinguida teleaudiencia? Claro, por supuesto, agradezco el favor de su atención y ojalá que el mensaje que pudiésemos aquí platicado y armado le sea de, de utilidad, que se concrete en que pudiesen ayudar a resolver los, los problemas de materia de trabajo y en materia de la sucesión, de la designación de beneficiarios les ayude a un camino para hacer las cosas más fáciles en esta vida. Gracias, maestro, y a ustedes les reitero, lo mejor está por venir y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.